Circuito Nacional del Teatro ha llegado a nuestra provincia y se han presentado algunas obras en el Paraninfo de la UNCE. Hemos conversado con los chicos de un grupo de teatro mendocino que han presentado una obra muy interesante para niños que se llama Leyendado. Este es nuestro informe de color del Portal UNCE. Fíjate cómo cobra vida el Paraninfo. Yo soy parte del elenco Marabunta Teatro de Mendoza. Mi nombre es Gabriela Garro y soy la directora y escritora también de esta obra, conjunto con mi compañero Francisco Carrasco, que enseguida les va a hablar. Y estamos, bueno, por ver Leyendado, un juego de leyendas, dentro del noveno Circuito Internacional de Teatro que se está realizando en el NOA. Primero que se moviliza el arte de todo el país y recorremos todos los lugares llevando nuestro trabajo a toda la gente, que es lo que uno quiere, bajar esos mensajes de lo que uno tiene ganas de decir. Leyendado son 6 leyendas típicas que se juegan con un dado, por eso se llama Leyendado. Se tira el dado, la cara que caiga es la leyenda que se cuenta. O sea que los actores están permanentemente narrando, actuando, entran y salen de los personajes, y ese es el modo de juego con el que juega por lo menos Marabunta Teatro. Y nos encanta salir y recorrer, porque estas cosas unen, enseñan y bueno, y hacen que el alma se enriquezca. ¡Silencio! ¡Pero qué blanco! ¿Qué has hecho con mi quirquicho? ¡Un charanquito! ¡No! ¡Blanco! ¡No, pobrecito! Mira, blanco, te lo advertí. Desde hoy, tú y tu pueblo sufrirán los embates de un viento rastrero y caliente, como el mismo infierno que loco. ¡No! ¡Auxilio! 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 ¡No veo nada! ¡Mi cuerpo está lleno de tierra! ¡Eva! ¿No, Eva? ¿Qué pasó? Señora Pachamama, yo voy a matar a mi madre. ¿Qué Pachamama? ¿Vos qué te pasa, mamá? Emma, gordo, ¿qué te pasa? Bueno, Leyendados es el tercer espectáculo de Marabunta Teatro. En realidad, en orden vendría siendo el segundo. Es una propuesta que nació de nosotros. Siempre tenemos mucha movida pedagógica en nuestras ideas y ver qué es lo que se le quiere entregar a los niños en determinado espectáculo. Y bueno, en nuestra primera instancia fue una obra que hablaba sobre la adicción de los niños a los videojuegos. Fue lo que nos propusimos trabajar. Y en esta segunda instancia, el tema de las leyendas. Quisimos rescatar la tradición oral. Nos pareció algo interesante para comunicar. Trabajamos mucho el tema del humor para los niños y los grandes también, que siempre van a la sala. Entonces, también se generaba una empatía ahí, o un relato entre ambos, de que habían historias que los padres sabían y que los niños no, y viceversa. Entonces se iba construyendo todo esto del relato de la leyenda típica. Así que eso fue lo que nos impulsó a crear Leyendado. Y después, bueno, nada, esta obra ha tenido la suerte de ganar varios premios, entre ellos el de Igualdad Cultural. Es un espectáculo que nos ha llevado por casi toda la Argentina y bueno, estamos por primera vez acá en Santiago, en Santiago del Estero, hicimos Catamarca, seguimos por el norte. La verdad que en cuanto a poder participar de estas giras y de este circuito que empieza a moverse a través del INT, la verdad que es algo súper importante para los teatreros, sobre todo del interior y los que nos movemos de manera independiente, ¿no? Que durante muchísimo tiempo no existieron estas posibilidades. Y el medio ambiente. Claro, hay que cuidar la naturaleza. Isabela, la moraleja. Creo, en este momento tengo muchas ganas, después de haber hecho o haber pasado por varios estilos, digamos, creo que el humor, lo alegre, es algo que la gente está necesitando, tengo esa sensación, y que la gente está muy ávida de ese tipo de espectáculos, ¿viste? Entonces creo que generar algo con un sentido educativo y que a la vez manifieste también, a través de algo tradicional, el humor y el juego, digo, para toda la familia, humor para niños y grandes, creo que en sí ese es el mensaje. En este momento el teatro, o por lo menos nosotros, va oscilando por esos juegos, ¿no? Como el encuentro, la empatía y el poder regalarte algo y que vos nos devuelvas un aplauso. Viento lentito, siempre calentito, culpa de blanco te debemos bancar.
hemos llegado al final, pero puedes ver mucho más de Portal 11 por nuestro Facebook y también en nuestro canal de YouTube. No te olvides también de seguir las reiteraciones por el canal 14 de TIC. Nos vemos la semana que viene por esta misma pantalla a las 14:30 horas. Hasta la próxima.